Muy buenas amigos y amigas, hoy tenemos un video especial. Estoy acá con mi amiga Agustina, es Hola, un amor. ¿Cómo les va? Y me invito a este lugar, estoy en el fantástico Palacio Barolo. Y bueno, y estamos con ella que nos va a contar de todo. Bueno, me presento, yo soy Agustina Vieira, soy museóloga, trabajo acá en el Palacio Barolo hace mucho tiempo y vamos a recorrerlos todos juntos. Muy bien. Luis Barolo, poderoso productor agropecuario, nació en 1869 en la región de Piamonte, Italia, y llegó a la Argentina en 1890. Murió a los 53 años el 14 de junio de 1922, poco antes de la inauguración oficial del palacio que hoy lleva su nombre. Tenía en mente la construcción de un edificio inspirado en la obra del poeta Dante Alighieri, y fue el arquitecto Mario Palanti a quien contrató para realizarlo. Y bueno, estamos acá en el medio del pasaje, en la planta baja del Barolo, y tenemos, bueno, esta escultura con el libro este, La Divina Comedia. ¿Qué nos podés contar de La Divina Comedia y de la estatua esta? Acá iban a estar los restos de el Dante Alighieri, porque la idea de Palanti era traer los restos acá para protegerlo de las guerras, las cenizas, ¿no es cierto?, sí, protegidas bajo este monumento. Este monumento es una reproducción al original, porque el original fue desguazado, fue destruido y desaparecido. Y la madre del administrador pudo llegar a hacer una reproducción, que este cuerpo sería el Dante y el águila que lo eleva al cielo. Wow. Es hermoso. Y este libro me estaba contando que es tuyo. Es de mi abuelo, sí, es de mi abuelo, perteneció a él. Y bueno, no sabía mi abuelo que iba a terminar acá trabajando. Mirá qué casualidad. Y nada, es casual, dicen en la vida. Nada. ¿No? Así que bueno, perteneció a él. Ah, tiene una escritura, ¿me mostrás? Sí, tiene una escritura que era una dedicatoria de sus alumnos. Bueno, muy representativa de lo que era él. Era una gran persona, un gran pedagogo. Y bueno, yo humildemente sigo sus pasos. Espectacular. Mario Palanti nació en Milán en 1885. Se recibe de arquitecto en la Escuela de Arquitectura del Politécnico de Milán. En 1909 se traslada a la Argentina para realizar la construcción del pabellón italiano en la exposición del centenario de la Revolución de Mayo. Representa la elevación del alma al cielo. Ajá. Los cuatro cuerpos, cada columna es un cuerpo, cuerpo físico, mental, espiritual y etérico, en bronce y opalina. ¿Y esto queda al último piso sería? Al infierno. ¿Qué sería la representación del infierno? El infierno se compone de dos subsuelos y el denominado pasaje Barolo. Los ojos, la nariz y lo que es la boca, la trompa. ¿Demonios o bestias? Esta es una bestia ciega porque es distinta a la otra. Esta no tiene ojos, no tiene los ojos para arriba, no sé, depende de cada uno cómo interprete. Perspectiva, claro. Estamos en el piso número 4. Ahí hay una ventanita que es de pago, que antes funcionaba pago, no sé, es única acá en el Barolo. El purgatorio se desarrolla desde el piso primero al 14. Cada dos pisos representa a uno de los siete pecados capitales. El paraíso se ubica en la torre. Desde el piso 14 al 22 tiene 8 pisos. Por los 8 cuerpos celestes del sistema solar del Dante. Y me acaban de traer a este museo. Es un mini museo.
Miren las esculturas. Me quedé sin palabras cuando entré acá. Usted por ahí la ven ahí. Y miren, pongo mi mano al lado de la escultura para que se den una cuenta lo grande que es. ¿Y qué nos podés contar de esta escultura? Es de alguien muy importante, ¿no? ¿De quién son? A ver. Bueno, son de mi esposo. Y bueno, este museo, que es el museo más pequeño de todo el mundo, de esculturas, que lo hemos logrado con mucho esfuerzo y dejando muchas cosas de lado. Y bueno, lo logramos hacer con mi esposo y estas son las esculturas de su esposo que están acá en el Palacio Barolo. Pueden ver, apreciar, también tiene una página web para que ustedes la puedan ver y apreciar. Y son trabajos de años, muchos años de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo económico y también emocional, físico, porque hacer este tamaño de esculturas también implica un esfuerzo. Pero bueno, lo logramos hacer con mucho amor, con mucho cariño y trabajamos también independientemente difundiendo las obras de Rizzo Pusich. Unos estudios jurídicos. ¿Cómo es el tema? ¿Que cualquier persona puede venir y puede alquilar su oficina en este lugar? Cualquier persona que tenga una profesión o una actividad comercial o simplemente porque quiere venir acá a estudiar o a trabajar. Y venía a visitar, hay visitas, porque el edificio está muy controlado por cámaras, entonces tienen que venir con una visita a un tour y bueno, van a tener que abonar, lamentablemente. Ok. Y bueno, miren la profundidad de estas escaleras, pero una de las cosas que más me llama la atención son estas rejas tan hermosas. Bueno, estas rejas, ven que hay como una representación simbólica de un corazón. Claro. Y una B de la verdad, una B de victoria. La verdad es victoria, el corazón. Esto nos quiere decir que con el corazón y con la verdad llegamos a la victoria que es Dios. Espectacular. Bueno, acá podemos ver en la cúpula del Palacio Barolo que hay una similitud casi muy precisa a lo que son los monumentos históricos de la India, los monumentos religiosos, hindúes, budistas. Y una de las cosas que le estaba diciendo, que acá a simple vista uno lo ve al lado de los otros edificios y es pero una edificación enorme. Bueno, estamos en otra terraza del Barolo. Podemos ver que hay otros apóstoles. Esos se les llaman apóstoles. A esos. Por ahí tenemos otro más. Y fue en el centenario de la Revolución de Mayo donde Luis Barolo conoció al arquitecto Mario Palanti, a quien contrató para realizar el proyecto del edificio. Este se convertiría en una propiedad exclusivamente para rentas de oficinas. Esta sería la parte trasera del Barolo, lo que da a la calle de atrás sería. En 1919 comenzó la edificación del palacio, que se convirtió en el más alto de Latinoamérica y en uno de los más altos del mundo en hormigón armado, con un total de 24 plantas, 22 pisos y 2 subsuelos. 100 metros de altura se hicieron posible gracias a una concesión especial otorgada por el intendente Luis Cantilo en 1921, ya que superaba casi 4 veces la máxima permitida por la avenida. Estos serían los apóstoles, estas casitas chiquititas que, bueno, adentro hoy en día no tienen nada, están totalmente vacías. Y miren dónde estamos, yo no lo puedo creer. Estoy re emocionado porque nunca creí que iba a poder observar con mis propios ojos y estar acá. Ya le dije creo que como 15 veces que estoy totalmente agradecido con vos. Ay, que me hiciste el honor. Bueno, es un trabajo cooperativo, vos también me estás ayudando. Así que bueno, queremos mostrar, miren lo que es, hay una persona trabajando ahí también. Miren lo que es. Estamos.
estamos acá en el Palacio Barolo, en lo que sería la torre. Y estamos en los costados, que están los apóstoles, simbólicamente, ¿no? Y bueno, y ahí podemos ver que está el Congreso, está ahí, y está la confitería del Molino, que algún día también la vamos a recorrer. Miren la vista hermosa. Y de aquel lado tenemos en esta habitación, y miren lo que me encuentro, son lámparas antiguas y originales del palacio. Es una lástima que estén acá arriba, que tengan una caja arriba, pero miren lo que dice Pasaje Barolo. Y después, otra cosa que me interesó mucho, son estas máquinas de escribir, que también son súper antiguas y originales del lugar. Y acá hay una botonera. Esta era del ascensor. Pero podemos ver que son todas cosas originales que estaban destinadas para un museo, me estabas contando, ¿no? Sí, en realidad, como yo me desempeño como museóloga, había iniciado hace 2 años la humilde tarea de hacer un museo. Pero dado intereses internos, no se pudo llevar a cabo. Pero bueno, la idea era hacer un museo. Y restaurarlas. Sí, restaurarlo como corresponde. Claro. El tema es que esto necesitas un fondo necesario para restaurar esto. Claro, y tiempo. Y tiempo. Y tiempo, y aparte, bueno, uno no vive el aire. Claro, pero bueno. Y podemos ver los detalles de que hay muchísimas cosas antiguas. Es una lástima, bueno, que estén en este estado acá, medio abandonado. Pero bueno, ojalá que se pueda recuperar todo esto. Y sí, acá están las vitrinas que ya habían hecho también. Claro. Pero bueno, queda registro con vos. Si no fueras por vos, no, esto pasaría. No se da a conocer. Claro. Y bueno, y de aquel lado también tenemos otra puertita más que me lleva a otro apóstol. Luis Barolo pensaba como todos los europeos instalados en Argentina, que Europa sufriría numerosas guerras que destruirían todo el continente. Desesperado por conservar los restos del famoso Dante Alighieri, quiso construir un edificio inspirado en la obra del poeta, la Divina Comedia. Contaron una historia, que había una calle que había restaurado y que se subía acá. Claro. Y pasaba horas haciendo su tarea. Y no tenía problema de subirse a la cúpula. Yo, la verdad, no podía. No sé vos. Yo acá sí me subo. No, se nota que está pisado. Soy capaz de subirme, sí, sentarme y sacarme una hermosa foto. Pero bueno, no lo hagamos. ¿Cómo llegaste a estar acá o trabajar en este lugar? Bueno, mi familia toda falleció y vendí todo lo que tenía mi familia y me logré comprar un lugarcito acá en Barolo para trabajar, para hacer mis cosas. Y bueno, sigo trabajando acá, que es mi lugar, mi espacio. Y yo necesitaba, después de una enfermedad como fue el cáncer de mama, conectarme con la belleza, con la vida, con el equilibrio. Y acá está representado todo eso y Dios me puso acá realmente. Entonces, gracias a Dios. Y gracias a Dios. Qué bueno, sí. Un buen mensaje. Y mire dónde me lo está diciendo. Qué momento más oportuno para hablar de Dios. Es increíble, loco. La verdad, yo no puedo creer que estoy acá. Yo sé que lo dije muchas veces. Miren dónde estamos. Una belleza. Esto la verdad no tiene precio. Y recién nosotros estábamos ahí abajo y ahora estamos un poquito más arriba. Es hermoso. Es hermoso y yo estoy súper contento.
Y bueno, y ahora estoy por este camino estrecho que me estaba diciendo Agustina, que es una alegoría, porque dice que para llegar al cielo, que es el faro, hay un solo camino en donde entra una sola persona, es como el camino de Dios. Y bueno, y el camino de Dios es muy estrecho y uno solo. Y vamos a ver, cuando habla de Dios, ¿a qué se refiere? ¿Podemos ver? ¡No! No, yo no te puedo creer. No, no te puedo creer. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me trajiste? ¿Dónde me trajiste? Acá donde está Dios. Al faro histórico. Este faro es el original, ¿no? Es el original. Pero miren la altura que estamos. La verdad que es una belleza. El faro, ubicado en el último nivel del paraíso, representa los nueve coros angelicales. Sobre el faro está la constelación de la Cruz del Sur, que se ve alineada con el eje del Barolo en los primeros días de junio a las 19:45 horas. Yo te digo, mientras trabajaba en el museo, sí, me quedaba muchas veces rezando acá. ¿Ah, sí? Y sí, porque era mi meditación para... En el infierno ves tantas cosas, injusticias, que esto para mí era un consuelo. No sé cómo explicarte. Era como decir, bueno, ay, vengo a ver a papá. Pero, a ver... Podemos ver que ahí en el fondo del farol se ve la ciudad de Buenos Aires al revés. No, es una locura. Y desde acá se ve todo, ¿no? Sí. Desde acá podemos ver Puerto Madero. Sí, 1.365 metros de superficie metro cuadrado. Y un frente de 30,88 metros. Centrado 4.300 metros cuadrados de cemento armado. 8.300 metros cuadrados de mampostería, 1.400 metros cuadrados de material para pavimentos, 1.450 metros cuadrados para estucos y revestimientos, 70.000 bolsas de cemento, 650 toneladas de hierro y más de 1.500.000 ladrillos. ¡Wow! Hace calor acá. 388 metros, sí, ni me hables. Es un sauna. Sí, es una cúpula de vidrio. No hace mucho calor, está solamente esta ventanita abierta y la verdad, nos estamos cocinando, pero la verdad, esto es un privilegio. Saludos a Wally, desde acá. Acá te quiero. ¡Aguante Wally! Wally, acá te mandan saludos. Wally. Genio. Y bueno, y allá está Congreso. Bueno, para mí es un monumento histórico. Y como yo me desempeño como museóloga muchos años, trato de tener una comunión cotidiana con el edificio, respetándolo, cuidándolo, resguardándolo. A veces no se escucha mi voz, porque este edificio pertenece a todos, a todos los argentinos. Está amparado por una ley, pero debido a intereses económicos o simplemente ignorancia de algunos poderosos, no, algunas personas no pueden llegar hasta la cúpula. Entonces, eso es lo que me da pena un poco, porque realmente uno quiere, desde su lugar, crear una conciencia ética, brindarse 100% a la comunidad, pero lamentablemente en esta sociedad que vivimos no se está creando la conciencia que debiera ser, respetando las voces de cada uno. Entonces, el mensaje que dejo es, como decía Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que bueno, muchísimas gracias. Más lindas palabras que esa, no hay. Bueno, y te quiero regalar un pequeño obsequio que es la historia del Palacio Barolo, que la hizo el tour de Barolo. Y bueno, la verdad que es un privilegio trabajar acá, estudiar y bueno, ser persona acá, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias por el libro y bueno, muchísimas gracias también por
por regalarnos este momento, que la verdad que es algo único para nuestras vidas y para todo el que lo ve, que puede ver esto, que hay a veces que por ahí, por no tener suficiente dinero, a veces no todos tenemos el privilegio de poder conocer este lugar, no todos llegan acá, así que bueno. Te yo queríamos. Llego a docente y un museo lo agarro, tengo dinero. Trabajo totalmente con esfuerzo y bueno, teniendo distintos trabajitos, pero sobrevivo también. Así que yo soy una simple cooperadora de todo esto y bueno, trato de enseñar desde mi lugar a las personas que realmente con el corazón abierto, Urbex, se acercan y nos conectamos. Así que bueno, mira, la verdad que súper emocionado, contentísimo y nada, es un privilegio estar acá y es un privilegio conocer a una persona tan hermosa como esta que nos regala esto, ¿no? Porque es un regalo que tenemos, es una caricia, por ahí a veces tenemos momentos buenos, momentos malos, pero bueno, hoy tenemos un momento muy lindo y bueno, lo estamos disfrutando ni más ni menos que acá en la cúpula. Así que bueno, y bueno, nos despedimos desde acá, sí. Así que bueno, un abrazo, dame. Sí, gracias por venir. Dale. Así que bueno, así nos estamos viendo, hasta la próxima, chau chau. Chau chau. No puedo creer que hace nada estaba en la cima de este edificio que es el Palacio Barolo. La verdad que fue un privilegio poder recorrerlo. Y bueno, y ya estoy afuera, ya me estoy por ir, ya me estoy yendo y la verdad que quedé muy contento, una experiencia única poder recorrer el Palacio Barolo de esta manera que lo recorrí, fue increíble. Así que bueno, nos vemos en otro video, creo que ya me despedí, pero así me voy de acá. Chau chau.